estoy aquí en el Panteón de Roma y ustedes saben que ellos construyeron esto con el muro de los bordes, es de 6 metros de ancho, o sea, el muro. Eso que está allá arriba, ese huequito que dejaron allá arriba, fue para poder comunicarse con los dioses y para medir las fases lunares. Así que no crean que eso es decoración, eso tiene su propósito. ¿Vieron? Lo conocen entero aquí en Roma. Señores, luego de caminar como 600.038 horas, acompañado de unos 26.648 kilómetros, finalmente hemos llegado al lugar a cual quería llegar al venir aquí a Roma, la ciudad del Vaticano. Y estamos aquí dentro de la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Me mantengo haciendo una fila porque voy a comprar un audio guía. Adquirí un audio guía. Y yo quiero entrar ya porque se ve que está muy cool. Esta basílica es realmente hermosa. Es un espectáculo sin dudar. Y mira cómo tienen aquí para donde camina el Papa. O no sé si esto, como no sé. Pero esto es una belleza. Esto es una cosa que yo no le puedo explicar. Imponente que es cuando entro. Ah, tenemos una pequeña complicación técnica. Estamos buscando a mi mamá porque se nos ha perdido dentro de aquí de la Basílica de San Pedro. Tenemos como una hora buscándola y búscala. Yo creo que se fue como para hablar con Francisco, con el Papa, no sé, a pedir unas cositas para Panamá, yo no sé. Yo creo que allá viene. No, eso no es. Allá la vida. Estamos mal, estamos jodidos. Estamos jodidos. Seguimos en la búsqueda de Teresa y la Teresa no aparece. A mí me pensaba que ella está hablando con Francisco. Ella pidió su audiencia papal. Como la Lorena Castillo, porque la mano no aparece, señoras y señores. Está fuerte. Qué hambre. Y de aparte la cúpula. Señoras y señores, ya salimos de el Vaticano, de la Basílica de San Pedro. Y ahora vamos a la cúpula. Y está barato porque hay que pagar 6 euros por escalera y 8 dólares con elevador. Está bien, vale la pena. Vamos a ver si ahora que subimos nos va bien por allá. Nosotros, como somos pobres y de familia numerosa, obviamente agarramos por las escaleras, ¿no? Para conocer más. ¿Conocer? Claro, porque si tú vas por ascensor, tú no vas a ver la escalera de Galerina. Señor. Jamás ibas a pensar que la escalera era así. Pero bueno, subí como 1500 escaleras ya en Arco del Triunfo en París, no puedo subir esta. Batalla. Yo sigo más fuerte que los músicos del Titanic. Por eso que se cansa rápido, porque la sube rápido. Claro. Porque yo no voy a estar aquí hasta la noche subiendo esto. Mamá, ¿qué pasó? Cuéntanos. Ay. Hola. 165. 165, sí. Yes. Nos quedan 165 escalones para subir. ¿Quieres decir que descansa aquí y termina? Si quieres tomarle la vista, mira. Bueno, mi hijo cogiendo aire porque ya tu mamá tiene más de 50 años. Y yo pensé que no me había afectado la edad. Pero faltan 165 escalones todavía. Ay, para subir a la cúpula. Pero lo más lindo es que estuvimos en la casa de Pedro. Ay, el Lucio está malito. Hombre, faltan 165 escalones todavía. Y es uno por cada. Exacto, ni para decir que. No se puede pasar y que dos personas. Ajá, cada vez se va haciendo más angostita la escalera en forma de caracol. Y imagínense dónde estamos.
Estamos caminando a la cúpula. A la cúpula arriba de la Basílica de San Pedro, aquí en el Vaticano. Pero en la más alta.